Este es el río Tijuana que corre por México desembocando en California y que apareció como el noveno de mayor riesgo por contaminación en el top ten de Estados Unidos, según American Rivers. La organización ambientalista señala que está tan contaminado que causa enfermedades y el cierre constante de las playas de Imperial Beach, California. Publican este video del estuario del río Tijuana en el condado de San Diego, una reserva natural amenazada por un caudal que llega a acarrear hasta 50 millones de galones diarios con desechos tóxicos y drenaje del lado mexicano. Los niveles de contaminación son muy altos. Nereida Ayala es una ecologista de un colectivo que procura aguas limpias para Tijuana. Es muy preocupante, sobre todo por las personas que viven en el borde, que son personas deportadas, personas que no tienen pues, lugar donde vivir. El gobierno de Baja California informa que está rehabilitando su infraestructura para. Eliminar la contaminación. Un proyecto que, que se tiene aquí por parte es el agua de las plantas tratadoras, enviarla a la cuenca de la presa Abelardo L. Rodríguez y obviamente sanear la, la presa y para poder potabilizar esa agua. Por lo pronto hay playas cerradas en ambos lados de la frontera, pues la contaminación del río termina en el océano. En el sur de San Diego hay una planta de tratamiento binacional que debería filtrar el caudal del río Tijuana, pero fallas en su mantenimiento hacen que no pueda cumplir adecuadamente con su misión. Vicente Calderón, Voz de América Tijuana.